Thank you.
ojos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta. Es un genio salvador, Dalí. Bigote rococó, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza como si fuese una olla express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada ques. Si te reencarnas en cosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti, que andamos justos de genios. Es un genio salvador, Dalí. Realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos ascetas con bayonetas y con tetas. Y en tu cerebro gala Dios y las pesetas. Estamos viendo el proceso de terminación de la obra muralística del maestro Arnulfo Santos. Esta obra cuenta una cronología histórica y de la simbología de los topónimos de las distintas localidades del municipio de Ixtacuistla de Matamoros. En este momento vemos al maestro trabajando en la técnica de óleo como soporte en muro. Y algunos de los personajes destacables de la obra son el dios Tláloc,
con su deidad, la diosa Chalchicuitle, el cuecumate, la serpiente de piedra, los frutos amargos, el maíz y así como más elementos que narran la cronología del mismo mural. De este lado tenemos el volcán Matlalcueyet con la deidad Camaxtli y los personajes en la molienda del tequesquite y la extracción de la sal. También se narra la explicación de la toponimia local. Maestro Arnulfo Santos, denos unas palabras, ¿qué se siente ya ver culminada su obra? Pues son emociones encontradas, primero una pequeña incertidumbre porque de repente es enfrentarte al muro y no saber los tiempos. La otra es que empiezas ya a armar toda esta composición y tienes una idea y cuando ya lo empiezas a plasmar es como un sueño hecho realidad. Y bueno, ya la temática, pues la temática te enseña mucho, aprendes de toda esta obra. Y ya casi vísperas de que vamos a acabar, pues ya es como poder ya uno sentirse más tranquilo, porque ya se está culminando toda la idea, que era algo virtual, algo ya real, plasmado. Y entonces te das cuenta de la magnitud cuando la gente entra y ve el trabajo. Y entonces es cuando dices, valió la pena estar haciendo este trabajo histórico, cronológico, en un momento de tiempo que se quedará plasmado para mucho tiempo más y para toda la gente que lo vea, pues finalmente se hace reflexión en el momento que tú estás viendo pues este mural. Y bueno, pues ya estamos casi al final de acabar. Les agradezco mucho a Dios, a todos los que me ayudaron, a todos los que colaboraron, a nuestra Elizabeth Baez. Agradezco al presidente municipal de Ixtlacuistla, al profesor Rafael Zambrano Cervantes, por el apoyo, por invitarme a este proyecto y por toda la confianza. Gracias. Thank you.
Thank you.